Bueno, puntualmente acá estamos en uno de los colegios en que tenemos dificultades. Vinimos con el Seremi justamente a hacer una fiscalización, una revisión, a conversar con los apoderados también. Y vimos y pudimos constatar que no está el colegio en condiciones de dar inicio de clase en este momento en cuanto a infraestructura. Esto es un colegio que está a cargo de la Municipalidad de Pozo Almonte y debían realizar ciertas obras que por diversas razones se fueron retrasando. Hemos llegado al acuerdo con los apoderados de iniciar las clases el día 28 de marzo, de forma tal que nos permita entregar a los niños, que es lo más importante, condiciones de seguridad, de infraestructura adecuadas para que puedan estar acá en buenas condiciones. La idea es iniciar clases, pero iniciarla en forma segura y como corresponde. La educación es un eje central en la gestión de nuestro gobierno y evidentemente a nosotros nos interesa que los niños entren a clases, pero que lo hagan en las condiciones adecuadas.